Estamos con el coordinador estatal de Nayarit, Mario Fabio Álvarez Barradas, del INEGI. Coordinador, sabemos que están por realizar una actividad muy importante, es el Censo de Población y Vivienda 2010. ¿Por qué es importante eso? Sí, precisamente es uno de los proyectos más relevantes para el Instituto, pero también yo creo para el país en materia de información. Este proyecto se viene realizando cada 10 años, aunque últimamente se han hecho dos eventos cada 5 años. Esto es, se hizo un conteo en 1995 y un conteo en el año 2005. Pero censo como tal es cada 10 años. Y en esta ocasión, como es también un año terminado en cero, vamos a hacer este importante censo. ¿Por qué es importante? No nada más porque se vienen haciendo, digamos, los censos de por sí, sino porque va a poner al día la información de las personas y de las viviendas actualizadamente en este mismo año, y entonces eso va a servir de insumo para todas aquellas instituciones que tienen que tomar como base la población o las viviendas o las condiciones de la población o las condiciones de la vivienda para hacer sus programas, para hacer sus proyectos, y eso pues tiene que ver con políticas públicas, con negocios y también con investigaciones inclusive en el sector académico, ¿por qué no decirlo también? Con el conocimiento de la realidad estatal que las personas, que los ciudadanos quieren hacer pues con base en esta información que vamos a levantar en todo el país y también desde luego en todo el estado. Vamos a estar en todos los lugares donde haya población permanente, donde haya viviendas, por muy alejadas que estén de los, digamos, centros importantes de población, vamos a estar ahí levantando esa información. Sin duda, pues, que el censo, como usted lo dice, de Población y Vivienda 2010 va a ser el parteaguas ahora con el bicentenario, y es un sustento formal, legal, para cualquier proyecto o planeación. Entonces, esto nos lleva, ¿cómo es que diseña usted su contenido? Sí, fíjese que precisamente el censo lo que trata es de dar una serie de respuestas a temas importantes que tienen que ver con el desarrollo económico y social del país. Esto es, el censo de población y vivienda se va diseñando tomando en consideración aquellas preguntas, aquellos aspectos que en materia de salud, por decir algo, en materia de educación, en materia de la dinámica demográfica o de las condiciones, como decíamos, de las viviendas, se vienen, y esto pues va a ser, vamos a ir entonces considerando esas demandas de información de las instituciones, de diferentes sectores de la población que les sirve esta información, decíamos, para hacer o bien políticas públicas o proyectos o negocios. Entonces, el censo es una respuesta, digamos, a esas demandas. Se habla de que estos censos es una información georreferenciada. ¿A qué se refiere esto? Sí, desde hace un tiempo ya toda la información que vamos generando tiene como, digamos, sustento también el espacio nacional. Para poder hacer ese trabajo, entonces dividimos la geografía, digamos, desde el estado, el territorio lo dividimos en partes, de tal manera que cuando vamos a hacer un levantamiento de una vivienda, lo podemos referenciar a una manzana. Esa manzana va a tener una clave, es una clave única a nivel nacional, y entonces vamos a poder saber el tipo de información que se va, digamos, conjuntando para tener información de esa manzana. Y luego vamos a poder irla sumando y agregándola a otras áreas para ir conjuntando esta información, pero la base fundamental de nosotros es la manzana, o cuando no hay manzanas, una localidad, si es muy pequeña, etc. Entonces siempre la información la vamos refiriendo a un espacio geográfico, y eso nos va a permitir, o le va a permitir a la gente, a las instituciones, en un futuro poder trabajar con información estadística, pero ya mapeada. Esa es la ventaja de hacer esta. ¿Este censo cuánto tiene
rentable, un mercado que dure y el personal que van a ocupar, por lo menos una idea. Sí, bueno, a nivel nacional estamos hablando de unas 160 mil personas y a nivel estatal de unas 1.600 personas que vamos a contratar en los diferentes municipios del estado, porque decíamos el trabajo lo vamos a hacer en extenso, vamos a ir a todos los lugares, por muy alejados que estén, decíamos, y eso va a implicar pues tener personal capacitado que va a ir levantando esta información. Y bueno, más o menos los números son los que le digo, van a estar como 1.600 personas haciendo sus trabajos en SARS. Y la duración, perdón, que me preguntaba, va a ser del 31 de mayo al 25 de junio. Sin embargo, ese es, digamos, el periodo oficial. Sin embargo, vamos a tener una semana más para hacer recuperación de información que todavía no se pudo levantar porque las personas no estaban o porque de alguna manera no se pudo contactarlas, y vamos a hacer citas, etcétera, todo lo posible para que no quede ninguna persona sin recoger su información y ninguna vivienda sin obtener información perfecta. ¿Cómo vamos a estar seguros de que la información que nos den sea de calidad? ¿Cómo van a operar ustedes? Sí, bueno, es un proceso que tiene varios aspectos. Por ejemplo, en la contratación misma del personal no admitimos personas que no cumplan con el perfil o los diferentes perfiles que se van necesitando. Esa es una primera condición para que nosotros tengamos ya un personal que tenga las habilidades, pero también lo capacitamos para que también pueda tener los conocimientos para hacer un buen levantamiento de información. Una vez que se recupera la información, la vamos revisando, ¿verdad?, para que si hay errores o omisiones se retorne al campo cuando es posible corregirla aquí, que es una cuestión mínima, ¿verdad? Se puede corregir en el gabinete, si no tendríamos que regresar al campo para verificar. Ahora bien, no termina ahí el asunto. Tenemos otro grupo que va a estar cuidando de que toda la cobertura, eso es que se visiten todas las viviendas del estado, va a estar pendiente nada más de eso, y que si en alguna vivienda quedó deshabitada o la reportaron los compañeros que están haciendo el levantamiento como deshabitada, ese grupo se va a encargar de verificar que efectivamente está deshabitada. Y además, todavía vamos a hacer, al final del censo, vamos a hacer una encuesta de calidad para saber si hubo algún tipo de omisiones o algún tipo de error a la hora del levantamiento. Lo vamos a poder saber, ya no nada más porque lo imaginamos, sino con esa encuesta nos va a poder dar números también. Delgado, la información es tan importante que a la gente pues le debe preocupar qué se hace con esa información, qué tan es confidencial lo que voy a decir yo como ciudadano. Totalmente, es absolutamente confidencial, y no nada más por una cuestión profesional o ética de los que estamos en la institución, sino porque además la ley del Sistema Nacional de Información Estadística Geográfica así lo previene. O sea, hay un artículo, el artículo 38, que precisa en esa ley que tenemos que observar la confidencialidad. Esa es una tradición, digamos, en el INEGI. Ya la otra ley anterior lo preveía, pero esta ley nuevamente hace el remarque de esa confidencialidad. Nosotros no vamos a dar información de manera nominal, sino siempre de manera agregada, conjunta, en tablas o en gráficas, pero nunca la vamos a dar con el nombre de alguien. Importante la información que nos da el coordinador estatal de INEGI, Nayarit, Mario Fabio Álvarez Barradas. Vamos a ir a una segunda parte en un momento más.